Sí, la verdad que sí. Buenos días. Una verdadera bendición por parte de la gente de la construcción, de mis amistades, porque básicamente son mis amigos y vinieron a darle una mano. Resulta que la casita donde estamos viviendo se nos penetraba la humedad. Cuando llovía se nos metía el agua. Entonces, hablando con Cabeza Rochón, un amigo, hicimos los trámites necesarios y mediante el Fosboc, que nos donó material, entonces para poder hidrofugar y ellos ahora están, ¿cómo se dice, Cabeza? Nosotros estamos en una brigada solidaria. Mediante el sindicato, una movida que se hizo entre todos los compañeros. Y te puede explicar más Galeano, que es dirigente de la departamental de Durazno, que es de donde salió la movida de la brigada junto a la departamental de acá. Y bueno, vinimos desde la otra planta de UPM allá, que son la mayoría de los compañeros están trabajando allá. Para tener este dato con el compañero que es un compañero de clase de nuestro. Sí, bueno, había un pedido que se inició allá con los compañeros de planta UPM y bueno, nos juntamos porque cada vez que hay un compañero que está en alguna situación, como está el compañero, una problemática de salud, viviendo en condiciones que la verdad están bastante impropias con el tema de la humedad, más con saliendo de un problema de COVID, bueno, hubo una reunión ayer, un plenario, donde sacamos ya hoy a los delegados para acá, y bueno, junto con los compañeros de la departamental de Río Negro, esta brigada que bueno, sí, siempre estamos tratando de salir a todos los departamentos donde hay situaciones parecidas o problemas, inclemencias climáticas. Bueno, la brigada de 2012 está saliendo a todos los departamentos donde es necesario, pero esa es la idea un poco de la brigada, tratar de estar al lado del que más necesita. Él se siente querido, cuidado por todos los compañeros y esto no hay palabra, agradecida de por vida con lo que ha pasado con todo esto, con él. Y se necesitaba, ¿no? Esta obra. Sí, la verdad que sí. Porque él fue con esa propuesta a trabajar de poder terminar de arreglar la casita y justo pasó esto que él se enfermó y bueno, no podíamos. Por eso estamos muy agradecidas a todos ellos. Boni, ¿estás saliendo a andar en bicicleta todos los días? ¿Estás metiendo 5 o 6 kilómetros? Sí. Antes de ayer anduve y hicimos 6 kilómetros con ella. Ella, la pobre que va atrás agarrándome, pero bueno, estamos andando. ¿Cuál es el recorrido que hacen? Salimos de acá rumbo al Chaguareté, que capaz que alguien me ha visto, vamos y venimos. No quita que dentro de algunos meses te veamos colado en algún pelotón. Ojalá así sea. Pero bueno, eternamente agradecido a ellos, a esta brigada hermosa, que nunca pensé que en la vida la fuera precisa. Y estoy la... Vamos, perdón. Eternamente agradecido, Ulises.